Todos los días en la misma situación, escuchar el sonido del despertador y tirarse de la cama para comenzar de nuevo. Quizás muchos no lo entiendan, pero para mí y para muchos pibes como yo, seguramente un día nuevo es un regalo para comenzar otra vez, para sentirnos mejor persona. Ya no parece extraño tener que salir de casa y tratar de saltar los charcos para que mis zapatillas no se llenen de barro. Ya es común ir por el camino y ver de fondo a pibes como yo que abandonaron la escuela para ir a trabajar y darle una mano a sus familias. Ya no me parecerá raro ver tantos ojos tristes y cansados como los míos. Sentir el aire intoxicado de tanta gente que nos mira con otra cara, simplemente por ser un pibe de barrio. Las miradas agrias, excluyentes, que calan mis huesos. Y en mi camino sigo sin poder encontrar el sol, adorando e imaginando el aroma de las flores que nunca veo, que jamás vuelo. Las sensaciones ya son comunes, por cada paso que doy me llevo una mirada que me encierra bajo las palabras que después se escuchan en el barrio. Negros, chorros, pobres, fisuras, vagos, pibes que no tienen futuro y podría seguir, pero ¿saben qué? Hoy decido por mí y por todos parar la mano. Hoy decido mostrarles mi otra cara, nuestra otra cara. Vamos a saludar a la amiga. Dale. ¿Qué onda, Jere? ¿Qué onda, Gonza? Nada, traté de buscar laburo, pero no pude conseguir. Mal ahí. Nosotros estamos acá. Nos vamos entre los gatos a jugar la pelota de la San Lorenzo. ¿Vamos? Sí, me apunto, me sumo. ¿Vos, amigo? No, yo tengo que seguir a Carrillo. Cuídate, compa. Yo sigo, muchacho. Nos vemos, amigo, cuídate. Suerte. Muchos días, esos mismos pibes fueron los que sanaron y salvaron mis tardes. Los que vienen a buscarme y me miran como lo que soy. Los que llegan con una pelota bajo el brazo y por más de que juguemos en una canchita de tierra, el sol no parece ser tan inútil. Y sí, sé que no tenemos la mejor ropa, las mejores zapatillas. Sé que algunos piensan que llevamos puesto trapos, pero déjenme contarles que antes de llevar una etiqueta de marca para sentirme bien piola, prefiero llevar puesto una bandera con los valores que puedo ir encontrando en mi camino, gracias a las personas que sí me saben mirar a los ojos. No tengo ahora, amigo. Dale, si no digas nada, lo voy a robar. Ahora que quizás me entienden un poco más, puedo hablarles de cómo sigue mi camino todos los días. ¿Qué onda? Nada, voy para la esquina. ¿Te vas para la esquina? Sí, a ver qué está haciendo los pies. ¿No va al colegio? No voy, me vendo plantas ahora, me voy a vender plantas. Pero no estoy en la esquina, boludo. Andá a Carrillo, ahí te van a ayudar. Bueno, cuando quiera voy. Dale. Bueno, después nos vemos. Dale. Siempre antes de finalizar mi día, llego a mi lugar, llego a mi otra casa, donde está mi familia, donde la vida es más linda, donde me enseñan a que voy a encontrar miles de miradas que nos claven perjuicios, pero yo tengo que saber ser mejor.
donde son capaces de traerme de vuelta a la vida y a la vida con la que sueño siempre, ese futuro que está lleno de derechos para nosotros, los pibes, las pibas. Ese mundo mejor en donde todos seamos iguales y ninguno valga más que el otro. Antes de terminar mi recorrido, siempre vuelvo al lugar donde mejor me refugio. Busco esa cueva que es mi paraíso, porque ahí puedo ser yo. Ahí recibo caricias, abrazos, amor, y no importa la ropa, el barro, la gorra, ni todo lo que piensen los de afuera de mí, porque uno no se siente seguro y puede pisar firme, es feliz. Siempre volveré a mi cueva, porque ahí es donde solo recibo verdad.